Yarel Salazar es desde hace 10 años administradora del comedor comunitario 219, ubicado en la colonia Niños Héroes de la Alcaldía de Benito Juárez. Unas 200 personas de escasos recursos, adultos mayores, desempleados y damnificados del sismo acuden a diario por una comida que incluye sopa, arroz, guisado y tortillas. El menú cuesta tan solo 10 pesos. Desde enero, Yarel enfrenta la negativa del gobierno de la ciudad a surtirle insumos, bajo el argumento de que el inmueble donde se ubica el comedor no cumple con requisitos de protección civil. Las autoridades alegan que a raíz del sismo de 2017 el piso se fracturó y eso pone en riesgo a los usuarios. Yarel ha tenido que poner dinero de su bolsillo e incrementó a 15 pesos el costo del menú para mantener abierto el comedor. Porque, pues por decir ahorita, les sigo vendiendo la comida. Obviamente no les cobro la comida 10 pesos, se las cobro a 15. Pero pues aún así con 15 pesos, por decir, el día de hoy voy a hacer chuletas. O tengo el menú que no está de carne, que es tortitas de cote con queso. Y aparte se les da su arroz y su sopa. Y como el gobierno de la ciudad no te está abasteciendo, ¿cómo estás, pues, tú logrando abastecer tu insumo? Con sus 10 o 15 pesos que se les cobran, porque pues hay personas que no me pueden pagar los 15 pesos tampoco, y les aceptamos los 10 pesos. De ahí se junta esa cantidad, y de ahí mismo voy comprando para abastecerme. La subdirectora de comedores comunitarios, Verónica García Cruz, exigió reparaciones para que el comedor siguiera abierto. Aunque ya se hicieron, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene la negativa a facilitar insumos. Por esa razón, Yarel, junto con su vecino y ahora asesor jurídico Hugo Torres, interpusieron un amparo. Pues ante las omisiones del gobierno de la Ciudad de México y ante el hecho de que la jefa de gobierno no está respetando la Constitución de la Ciudad de México en términos del derecho de nutrición y alimentación de los capitalinos, decidimos iniciar un juicio de amparo en contra de cuatro autoridades, incluyendo a la jefa de gobierno, en particular por la violación de la Ley de Comedores Comunitarios de la Ciudad, de Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, que además, ahora sí que ya metidos un poquito en el tema, pues nos dimos cuenta que a 10 años de los comedores comunitarios, la ley no tiene reglamento. Entonces la propia ley dice que los comedores se defenderán a través del reglamento, un reglamento que en 10 años no existe. Entonces son muchas omisiones, es mucha negligencia, y pues bueno, ya no nos quedó otra más que acudir al Poder Judicial. ¿No recurren ustedes al Poder Judicial porque ya no les abastecen de insumos? ¿Qué otra razón? En particular es la omisión de proveer insumos al comedor comunitario. Un comedor comunitario sin insumos prácticamente no subsiste. O sea, por mucho que tengan aportaciones vecinales, pues no tienen más de vida de 6 meses. ¿Por qué? Porque los insumos son la canasta básica. Y la canasta básica sube, pues ahora sí que mensualmente, diariamente. Yo lo decía hace rato, ¿cuánto costaba el gas LP hace 10 años, 5 años, hace un año? ¿Y cuánto cuesta ahorita? Entre los usuarios del comedor surge la preocupación por el cierre de este espacio. No, pues sería algo delicado, ¿verdad? Mucha gente. No tenemos. No tiene para pagar una comida correa de 60, 70 pesos. ¿De dónde? No tenemos ni dinero ni trabajo. ¿De dónde? ¿Usted viene diario a comer aquí? Ya tengo 4 años. ¿Cuánto? Pero? 4. 4 años. Así. Si no, si cerraran el comedor, ¿cuál sería su opción? Ay, joven, no sé, quedarme sin comer. Comer 2 veces a la semana. Pues sí, es la verdad. ¿De dónde vamos a ganar 70 pesos diarios? Yo no estoy de acuerdo que lo cierren. Porque mucha gente aquí viene por comida y todo. Ya todo está muy caro. Claro. ¿Usted es pensionada, jubilada? No, no tengo ni pensión ni jubilación. Mi trabajo. Lo único que cuento es con lo que nos dan de las tarjetas. Y se desola, porque nos dan allá cada tiempo, cada cuarto. Y la tarjeta de. ¿De adulto mayor? Sí, también. Luego del amparo, el gobierno de la ciudad no ha entregado un informe al juez, y mientras la ruta jurídica sigue, Yarel se ha visto obligada a abrir el comedor de forma intermitente, ya que el recurso se acabó.
El viernes anterior, por ejemplo, no hubo servicio.